Fraga, con sus cerca de 2 millones de habitantes en su área metropolitana, es la capital de la República Checa, donde se pueden encontrar comercios de lujo con verdaderas maravillas en cristal de Bohemia, fabricación artesanal de la región perteneciente también a la República Checa. Nuestros primeros pasos bajo impresionantes edificios hacia el afamado mercadillo, cerca de la plaza de Wenceslao, donde pudimos admirar conocidas piezas artesanales y artículos para regalos. Tras la caída del muro de Berlín, la ciudad se ha adaptado a la economía de mercado. La moneda oficial del país durante nuestra visita era la corona checa. En los siglos XVIII y primera mitad del siglo XX, Praga gozó de un gran crecimiento económico, que atrajo a mercaderes y nobles de toda Europa. La ciudad se desarrolló rápidamente y se construyeron iglesias y palacios, muchos según el nuevo estilo barroco. Continuamos nuestro itinerario adentrándonos en el casco histórico, o la ciudad vieja. Uno de los edificios renacentistas posee una ventana dorada con el antiguo escudo de la ciudad. El ayuntamiento viejo estaba en plena restauración. Su elemento más famoso es el reloj astronómico que data del año 1410. El más antiguo de su tipo en Europa. En torno a la Plaza de la República se reúnen algunos de los edificios de origen medieval más antiguos de la ciudad. La iglesia de Nuestra Señora de Tin, de estilo gótico, se finalizó su construcción en el siglo XVI, antes del movimiento husita, hoy día una iglesia de culto católico. Desde el año 1992 es Patrimonio de la Humanidad. Turísticamente se encuentra entre las 20 capitales más visitadas del mundo. Cada vez que da la hora salen unas figuras que representan a los 12 apóstoles y otros personajes, el más famoso de los cuales es un esqueleto que con movimientos afirmativos de la cabeza recuerda la inminencia y universalidad de la muerte. Thank you.
En calles periféricas de la plaza encontramos también maravillosas fachadas con tallas esculpidas en piedra. Nos encontramos a la altura de la Torre de Pólvora, una de las 13 puertas originales que se conservan aún de las antiguas murallas que rodean a la ciudad vieja. Data del siglo XV. Desde los ventanales de la planta alta de la torre hay unas bonitas vistas panorámicas hacia la ciudad. Pasamos a la ciudad nueva. Fue planificada alrededor de las murallas de la ciudad vieja. Praga dispone de metro y muy buenos medios de transporte. El tranvía es sin lugar a dudas el mejor, porque funciona realmente bien al ser el único medio de transporte público que tiene permitida la entrada en los rincones del barrio histórico. Nos encontramos frente a la Casa Municipal, desde donde a menos de 500 metros, a la redonda, se encuentran lugares tan interesantes como la Plaza de Wenceslao, el Museo de Mucha, pintor y artista checo, así como el Museo Nacional de Praga, el Museo del Comunismo y la Ópera Estatal de Praga. Además de otros grandes edificios donde pernoctaron famosos personajes históricos. La ciudad nueva de Praga fue fundada por Carlos IV en el año 1348. Esta parte de la ciudad ha sido el máximo testigo de la historia checa del siglo XX. Que nuestra experta guía profesora de la Universidad de Praga, doctora doña Mónica, supo exponernos de manera interesante en lengua española. Que al tener dinero ya puede empezar a permitirse aquellas inquietudes culturales que hasta ese momento no había podido. De manera que como no tenían tanto dinero como aquellos ni tanto palacete, hicieron construir en los principales barrios de la capital del reino. La actividad teatral y operística de la ciudad presenta una enorme oferta durante todo el año. El Teatro Negro, Teatro Nacional de Praga, y el Teatro de Ballet Nacional son algunos de los más famosos atractivos culturales. Esta batalla al comunismo. Se inventaron una forma de decir las cosas sin palabras. Donde no había habido palabras, no podía haber testigo. Y donde no había habido testigo, perdón, testigo, delito. Volvemos nuevamente a la ciudad vieja, situándonos en la plaza de la ciudad pequeña, donde se halla la iglesia de San Nicolás, de estilo barroco. La construcción de la iglesia se finalizó en 1752. Entramos en la iglesia de San Nicolás, donde pudimos admirar sus decoraciones que están repletas de arte. Del centro de la cúpula pende una impresionante lámpara de cristal de Bohemia, y sobre las blanquísimas paredes resaltan los estucos, obra de Bernard Spinetti. Desde las pinturas en sus techos y bóvedas hasta las esculturas que adornan las paredes, el arquitecto maestro creador del conjunto fue Dientzenhofer.
aunque no se tengan referencias exactas cuándo se establecieron los judíos en Praga, existe documentación con referencia de mercaderes, médicos y funcionarios judíos en la Edad Media. Me refiero al edificio del plano inclinado del Renacimiento, siglo XVI, la sinagoga. Merced a la disertación de nuestra profesora de universidad, Mónica, quedamos ampliamente informados de los detalles e historia del lugar. Para que tengamos una idea de la envergadura del Holocausto en este país, cuando Hitler el 15 de marzo del 39 proclama el protectorado de Bohemia y Moravia, registrados 118.310 números romanos, y en el astial vemos ese reloj en hebreo. ¿Lo vemos o no lo vemos? Bien. Cuyas manecillas caminan al revés. ¿Sabemos por qué lo hacen al revés? Sí lo sabemos, pero no nos damos cuenta de que lo sabemos. En hebreo. Con nuestro alfabeto nosotros leemos y escribimos de izquierda a derecha. Pudimos contemplar la sinagoga pináculo de ladrillos más antigua de Europa, junto al ayuntamiento judío que fue construido en el año 1580. El cementerio judío de Praga, el segundo más antiguo de Europa, que se calculan más de 20.000 lápidas. La sinagoga española, ejecutada a la imagen de la Alhambra, en homenaje a los judíos expulsados por España y que recibió un refugio en Praga. En el siglo XVII y fue reconstruido el edificio en el siglo XIX en ese estilo neogótico. En cualquier caso, sinagoga Meissen, sinagoga o sea, museo del judaísmo. En las calles del barrio judío también se encuentran joyerías y tiendas de gran lujo, con artículos y piezas de joyería de grandes marcas, así como relojes suizos de gran valor. La elegancia por las calles de Praga es evidente.